Con el fin de disminuir la inseguridad alimentaria en los hogares más vulnerables, llegó a Urrao el programa Germinar con kits para patios productivos. En este caso se priorizó los adultos mayores y las personas con discapacidad de 9 veredas. Entregamos a las personas que están en este el kit, como les estoy diciendo, y se hacen una serie de talleres desde el área de nutrición, área de social y área agropecuaria. Es muy importante recordar que estamos tratando de que sea producción limpia. Entonces se entrega abono orgánico, se entregan unos frasquitos con biopreparados, que la idea es que a través de los talleres, a través de que va avanzando el proyecto, se le va entregando a la gente como el conocimiento, se les va explicando cómo se hace. El kit está conformado por semillas, plántulas y abono orgánico, ya que se tiene como principal objetivo producir alimentos de la huerta libres de agroquímicos. En esta ocasión, con la entrega, se realizó la respectiva capacitación para los beneficiarios. Los proyectos son muy importantes, muy interesantes para las amas de casa. ¿Por qué? Porque nosotras a veces tenemos muchas cositas de que hacer un organismo para echarle a las planticas, y más con lo que ellos nos dicen, vamos a acostumbrar a mejorarlas para que tengamos un buen sembrado. La propuesta para la implementación de 1.500 huertas familiares con enfoque agroecológico fue aceptada por un valor de 2.325 millones, aportados por las partes participantes, en este caso, la alianza entre la Gobernación de Antioquia, la Gerencia Manay Saciar, con el programa Germinar, ofrecido por la Fundación Nutresa y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco. El proyecto se está desarrollando en 12 municipios de Antioquia.